Lips is not for sure, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. Ask on dinner tables, drinking soap. To wash up the ugly, to wash up the funk. To wash up the unforgiving, all we have is us. Matter to me. Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. Es el Paris Saint-Germain, enfrente al Liverpool. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar aquí. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta. La recupera Fabinho. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Firmino. Bobby Firmino. Cuidado que puede terminar en gol. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Preciso el arquero. Uno dice, la próxima, pero ¿y si no hay próxima? Este era un gol cantado ya. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Salah buscando el área. Ángel Di María. Llega cortando bien y recupera. ¡Qué fácil se lo llevó! Y la pelota no tiene dueño. Perdió el balón el Liverpool. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Puede seguir en la diagonal. Alta la presión del rival. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Otra pelota que se va al costado. Bernat. Keylor. Idrissa Gueye. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Muy buena tapada de este arquero. Así nomás le pegó con los Jota. Wijnaldum. Firmino. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Verratti. Verratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Se ha cortado la jugada. Liverpool regala la pelota. Idrissa Gueye.
Recupera muy bien en su propia área. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Bernat. Y llegaron a apurar a este jugador. Thiago Silva. Verratti. Mbappé. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Firmino. Se asoman y la ve clara. Mauro Icardi. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Con la pelota y gran calidad la de Icardi para meter ese balón entre líneas. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Trent Alexander-Arnold. A levantar las manos para reponer. Jordan Henderson. Se acerca Firmino. Fabinho. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Impresionante, simplemente impresionante. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica. Y el partido sigue empatado. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando... Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Perdió el balón el Iber. Esta puede ser, esta puede ser. ¡Mbappé! ¡No va a ser gol! ¡Kylian Mbappé! ¡Niño de oro! Una definición de enorme calidad. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Y es que seguimos con el partido 1-0. Aunque no sea por una amplia diferencia, este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte. Hay que tener cuidado porque el rival hoy del Paris Saint-Germain no creo yo que vaya a bajar los brazos, ¿eh? La ventaja del equipo parisino es cortita y peligrosa. ¡Fantástico! Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Ha sido una brillante. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Mané! ¡Le pegó y está!